Katherine, cuéntame un poco acerca de lo que es esta historia triste y que han vivido como familia. Y contámosle a la gente cómo se inició todo esto en cuanto al tiempo que llevan y cuáles son las principales características de esta complicada historia que están viviendo y cómo se puede ayudar también. Cuéntame. Mi mami tenía o sea, ella sufría depresión alta, todo, y de repente le dio un ataque y le dio un derrame cerebral. Y está postrada así como está con sonda para comer, sonda para orinar. Y hace 1 año 4 meses que está así ya. 1 año 4 meses ya. Sí, y nosotros arrendamos. Y nosotros, yo trabajo, pero de vez en cuando, porque no puedo trabajar así como está ella. Claro. Y mi hermana igual me ayuda porque ella está siempre aquí igual. Y sé que ella la mantiene igual aquí en la casa. ¿Quiénes son los que comparten esta vivienda, digo? Somos mi hermana, yo y mi mamá. Y mi nieto, o sea, mi sobrino y mi hija. Ya. ¿Cómo subsisten, digamos? ¿Qué entradas tienen de trabajo? Digamos, el sueldo que para que la gente sepa que no es posible vivir de esta Mi manera. mami saca 75 mil pesos, que eso sacamos para pagar el arriendo, que son 40 mil pesos de arriendo. Más aparte la luz y el agua. Y yo saco 40 mil pesos mensuales, Claro. que no es nada para vivir. Ahora, el tratamiento de tu mamá, ¿qué complejidades tiene? Digamos, ¿tiene un alimento especial? Sí, se llama Ensure. 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 Ese ¿Ya? lo toma, le dura un tarro una semana. Una semana. Una semana le dura un tarro. Ya. Y más los pañales que se ocupan igual. Claro, pañales de adultos. Sí. Y el medicamento en sí, ¿qué precio tiene? 12 mil pesos. ¿Y cuántos ocupa ella? Ella al mes ocupará sus 20, 30 tarros. Al mes. Sí. Ok, y 12 mil pesos cada uno de Sí. los tarros. ¿Y los pañales, qué costo tienen? 3.007 o 2.007 los más baratos. ¿Y eso es cuánto necesita más o menos en un mes? Como eso ocupa más porque Claro. es como Digamos que lo necesita más. sí. Y en promedio, ¿cuánto están gastando, digamos, para que la gente igual sepa? Gastando en sus cosas Sí, de ella, solamente en ella. como cerca de 100 mil pesos, porque 4 tarros salen 50 mil pesos. Más los pañales que son aparte. Claro. Ahora, ¿cómo podría la gente comenzar a acercarse a ayudar? ¿Hay algún número de teléfono, alguna Sí. persona? Cuéntanos cuál es el número de teléfono al que podríamos llamar. 717-057-45. Ese es el número de teléfono de aquí de la casa.